¿Pueden ser legales aquellos partidos políticos que amparan y defienden a personas que han sido detenidas por fabricar explosivos y a las que se ha intervenido material que hace pensar que estarían preparando atentados terroristas? Esta mañana han prestado declaración en la Audiencia Nacional 7 de los 9 CDRs detenidos esta semana por la Guardia Civil, a los que se ha incautado material para fabricar bombas y documentación relativa a posibles atentados en el Parlamento de Cataluña, en un cuartel de la Guardia Civil, en edificios públicos y en nudos importantes de comunicaciones. Y seguramente nadie se entenderá por qué dos dirigentes políticos, una de Junts per Catalunya y otra de Esquerra Republicana, estaban en la puerta de la Audiencia Nacional haciendo declaraciones diciendo que era injusta su detención y que todo es forma parte del aparato represor del Estado y cosas por el estilo. Ante lo que nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que un propio presidente de la Generalitat como Quim Torra anime a los CDRs, a estos comandos de movilizar las calles, a que sigan apretando cuando ahora vemos que puede haber relaciones directamente con el terrorismo? ¿Está apoyando ese tipo de movilizaciones violentas para favorecer su causa independentista? Tendremos ocasión de analizarlo hoy y ver cuáles son esas amistades peligrosas que tiene el independentismo en Cataluña. En el plano nacional político, bueno, pues se puede imaginar, hoy hemos conocido una nueva entrega del CIS y Tezanos insiste en que, de repetirse ahora elecciones, Pedro Sánchez arrasaría, pero hemos conocido otra encuesta de GAD3 para el diario ABC que dice todo lo contrario, que el PSOE perdería 3 escaños y que en todo caso quien sale reforzado es el Partido Popular. Y un asunto más que sigue también capitalizando la atención política, el tema de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Como saben, ayer el Tribunal Supremo apoyaba esa exhumación, pero el tema es que no dejan que la familia se lo lleve a la Almudena y les obligan a que lo lleve a Mingorrubio, a El Pardo, y la familia no parece estar de acuerdo. Nos preguntamos, ¿qué dice la Iglesia? Da la impresión de que está mirando hacia otro lado. Nos planteamos qué opciones legales le queda a la familia Franco. En fin, son asuntos varios que abordamos hoy en nuestro programa en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, de la 8 en Zaragoza para Aragón y en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Ya saben que también nos pueden ver desde cualquier lugar de España o incluso del mundo a través de Internet y cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y, si lo desean, enviarnos sus mensajes a través del WhatsApp en el teléfono 669 72 80. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de Los Intocables esta noche, nos acompaña Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Muy buenas noches. Un placer, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ana Ruiz, también con nosotros. Buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. Don César Sinde, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, don Javier. Y Fran Simón, ¿qué tal? Muy buenas noches también. Muy buenas noches, Javier. Y como saben, todos los días les planteamos una encuesta con una pregunta. Hoy les preguntamos, ¿pueden ser legales esos partidos políticos que amparan y defienden a individuos detenidos que presuntamente tenían intención de cometer actos terroristas? Si ustedes creen que no, pueden votar que no llamando al 905 80 81 40. Y si creen que sí, votando al 905 80 81 41. La verdad es que este tema que nos ocupa es destacado porque los comandos independentistas, estos que fueron detenidos, preparados para fabricar bombas y que fueron detenidos por la Guardia Civil, han pasado ya a disposición judicial y esta misma mañana prestaban declaración en la Audiencia Nacional. Ha sido el juez Fernando García Castellón el que les ha tomado declaración y el fiscal ha pedido prisión para todos ellos. La verdad es que estas detenciones han sido fruto de una operación muy importante porque ha permitido comprobar los vínculos entre los separatistas radicales y la violencia terrorista y ha permitido también evitar la comisión de atentados. La operación Judas, que es como ha sido bautizada, fue llevada a cabo por la Guardia Civil y culminó con la detención de 9 activistas de los CDR, los Comités de Defensa de la República, que son esos comandos encargados de agitar las calles en favor del separatismo. Ahora, tras esta operación, sabemos que son los encargados de agitar algo más que las calles. De los 9 detenidos, 7 han pasado a disposición judicial. Ellos deberán explicar por qué se les incautó material para fabricar bombas lanzabombas y documentación de lugares como si fueran objetivos contra los que atentar. Objetivos como el Parlamento de Cataluña, un cuartel de la Guardia Civil, edificios públicos o enclaves estratégicos. Dos de los detenidos ya han confesado esta mañana que estaban fabricando bombas y haciendo pruebas con ellas. Los partidos políticos separatistas han enviado emisarios esta mañana a la Audiencia Nacional para apoyar a estos detenidos. No deja de ser curioso que tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya hayan decidido defender y dar su apoyo a estos activistas que presuntamente estaban fabricando bombas para cometer atentados en Cataluña. Vamos a tolerar más que se compare y que se vincule el independentismo con el terrorismo. Es inaceptable que se pase de ETA a los CDRs sin inmutarse. Hemos demostrado sobradamente que el independentismo es un movimiento pacífico y además es legítimo y vamos a seguir defendiéndolo. Se nos está reprimiendo, se nos quiere silenciar, pero lo que no saben es que nosotros ante la represión siempre respondemos movilizándonos de forma no violenta y de forma masiva. No es casual que este caso salga justamente esta semana. Se está creando un falso relato mediático para justificar una sentencia que seguro que será dura hacia los presos políticos catalanes. ¿Les parece a ustedes razonable que estas dos dirigentes políticas de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana hayan ido ante las puertas de la Audiencia Nacional para defender a esos detenidos a los que han capturado con material para fabricar bombas y con planes presuntamente para atentar? Fran, parece un poco fuera de lugar, ¿no?, de lo que debería ser la actividad política democrática. Bueno, esto es per se una vergüenza. En ningún caso entiendo que se pueda apoyar la violencia, de ningún modo, ni por activa ni por pasiva. Me explico, me han llegado a contar ciertos guardias civiles que es que tienen vídeos grabados en una mina cómo explotaban ollas. No sé si os recuerda a algo esto, ¿verdad? Creo que es muy grave que en un Estado de Derecho y un Estado democrático volvamos otra vez a tener que estar aguantando, bueno, pues a lo que eran proetarras y lo que son terroristas, y encima que tengan la justificación o quieran tener la justificación moral por parte de algún político. O sea, es que hoy en día eso no cabe. Pero claro, vivimos probablemente en un estado anormal, me refiero que se sale fuera de la normalidad, en lo que hay que defender ciertas ideas y a los bárbaros que conllevan esas ideas, y tenemos un problema grave, porque el Partido Socialista está tragando con eso. Ahora, ¿qué te parece? Pues vergonzoso, sinceramente, porque no tiene justificación el poder, de alguna manera, dar un relato afirmativo sobre lo que significa la violencia y de unos personajes que querían atentar, no sé si hacia personas o hacia algún edificio, no lo sé, pero en cualquier caso lo que está claro es que juguetes no son y que la intención es hacer daño. Entonces, no tiene justificación ninguna, absoluta, y no es algo que, porque digan que de alguna manera se está creando un relato sobre lo que es el independentismo. Si las ideas cada uno puede tener la suya, un independentista puede ser independentista. Lo que no se puede hacer es salirse de la ley y lo que no puede hacer es hacer uso de la violencia. Tiene que utilizar los canales que utilizamos todos, que es el respeto por la ley, y luego pues están las instituciones para defender las ideas de que cada uno crea propias y que la Constitución pues está para todos, para que respeta el que podamos expresarnos libremente. Entonces no tiene justificación, ¿no? César. Yo creo que este es un ejemplo más del desquiciamiento que hay por parte de los nacionalistas y de esta gentuza que no hace más que justificar lo injustificable. Y han salido con la mandanga y con la matraca de que ahora van a criminalizar a todos los CDR. Evidentemente no conocemos a todas las personas que están en los CDR, pero en la medida en que hay una parte o un grupo dentro de los CDR que les han pillado con explosivos, haciendo pruebas del explosivo casero que fabricaban en minas, con planos de un cuartel de la Guardia Civil, es que, vamos a ver, una persona que no tiene intención de provocar daño poniendo bombas, ni fabrica explosivos en su casa, ni hace pruebas con los mismos en minas abandonadas, ni tiene planos de cuarteles policiales o de cuarteles de la Guardia Civil. Es que tener que recordar cosas tan obvias da una cuenta del bajo nivel intelectual de los nazi-onalistas. Lo que pasa es que se hacen muy bien las víctimas, que es lo de siempre con ellos. Pero hemos visto los totales que hemos puesto de las representantes de los golpistas, en definitiva, decir que es que el independentismo es legítimo. No, mire usted, no es legítimo. Otra cosa es que legalmente ustedes puedan tener actividad. Y otra cosa es que la democracia española sea tan imbécil que permita la existencia de grupos políticos que con el dinero público hacen actividades en contra de la continuidad del Estado que les da amparo y del sistema de derecho que les da amparo. Y eso es una cosa que legalmente habría que subsanar de raíz. Y se debería eliminar la posibilidad de que existieran partidos políticos que defendieran la ruptura del Estado y la independencia de cualquier parte del territorio nacional. Es que eso es de cajón. Es que alguien permitiría en su casa, que viviera en su casa, bajo su dinero, bajo su techo y bajo su comida, a alguien que pretende robarle un trozo de su casa. Somos imbéciles, hemos llegado a estar tan mal. El nacionalismo ha conseguido, con esa lluvia fina, hacer calar en la opinión pública eso de que todas las ideas son defendibles, pues hasta cierto punto. Porque de la misma manera que no se permite que haya ideas, entre comillas, si saliese un descerebrado a decir, pues no lo sé, que las personas en razón del sexo que tengan tienen que estar o en una cocina cocinando o en una oficina trabajando, a que sería absurdo. Y si esa persona dijera, no, pero es que son mis ideas, tengo libertad de pensamiento. Sí, usted tendrá libertad de pensamiento, pero eso no puede destinar dinero público a marginar a uno de los dos sexos a que tenga un tipo de vida por la mera razón de su sexo, por la mera razón de su sexo. Eso es de cajón. Pues esto es lo mismo. No puede haber partidos políticos que promuevan, que justifiquen, que disculpen, que amparen o que exalten el independentismo, sea pacífico o no. Es que la legitimidad del independentismo no viene dada porque sea pacífico. Es ilegítimo en sí mismo, porque va contra la continuidad de España como Estado-Nación, porque va contra la igualdad de los españoles, porque además van como víctimas y dicen, no, nosotros hemos demostrado que somos pacíficos. Dígaselo usted a los cientos de comerciantes que han sido amenazados por tener un rótulo en español. Dígaselo usted a las personas que van con una bandera de España por muchas calles de Cataluña y que han sufrido coacciones, amenazas, etcétera. Dígaselo a toda esa gente. Cristiano, ¿cómo lo ves? Bien, pues hace 10 meses, creo ya, en diciembre, desde UPyD fui yo mismo a presentar un escrito a la Fiscalía para ilegalizar los CDRs, y esto lo que viene a decir es a darnos la razón de que se veía venir por dónde iban estos comandos violentos que existen ahora mismo en Cataluña. En primer lugar, y decirle a los políticos de RC y de Junts per Cat, todo el respeto al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que llevan un año investigando este asunto. A mí me sorprendió la velocidad con la que salen los políticos de Junts per Cat y de RC a defenderles ante los medios, ante la prensa, cuando se está diciendo, oiga usted, que llevamos un año investigando este asunto, que hay unos profesionales investigando este tema y no se van a poner a detener a nadie por un tema político como quieren vendernos la moto los independentistas. A mí me parece que ya es suficientemente serio que dos hayan reconocido que han trabajado con explosivos y que sigan los independentistas. Torra, lo hemos visto en el Parlamento esta semana en su discurso, defendiendo ese ataque hacia Cataluña por parte de los medios de comunicación y querer hacer ver el movimiento independentista como un movimiento violento. El señor Torra tiene que saber que desde que no hay convivencia en Cataluña existe la violencia, existe violencia verbal y existe todo tipo de violencia contra los que no piensan exactamente como ellos. Y los CDRs lo único que están haciendo es apretar, como pedía él, apretar, apretar. Eso es lo que quería el señor Torra. Quería tener, porque ¿qué pasa? Le daba envidia el País Vasco, que hemos sufrido durante tantos años la violencia de ETA. Señores, si están alentando a los CDRs, están animándoles, están insuflándoles gasolina para que eso arda en un futuro, luego no se sorprenda que ocurran estas cosas. Yo me fío sobre todo del trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y se han dicho que hay algo que están investigando durante hace bastante tiempo, hace más de un año, y han detenido, será por algo. Y ahora mismo están los jueces tratando este asunto. Que no vengan los independentistas, y a mí me avergüenza porque ante todo los políticos y yo, que me dedico a la política, debemos tener mucho respeto a lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a lo que hace el Poder Judicial, y en este caso, cuando se está hablando de explosivos, cuando se está hablando de violencia, tienen que ser muchísimo más prudentes, y me sorprende. Mira, si me hubieras dicho que había salido alguien de la CUP ahí con una bandera, tal, quemando la bandera de España, pues mira, dentro de su línea. pero Junts per Cat y RC en esta línea es una auténtica vergüenza. Pues esta detención ha tenido también su parte polémica. Según publica hoy el diario El Mundo, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, resulta que abroncó a los mandos de la Guardia Civil tras detener a estos CDR por no haberle tenido al corriente de todos los datos de la operación. La Benemérita ya había advertido 3 días antes de que estaba con un operativo muy importante, pero el gobierno no fue consciente del alcance hasta que culminó la operación con las detenciones y la incautación del material explosivo. Tan importante como que abre una situación inédita hasta ahora, la relación entre el separatismo de Cataluña y el terrorismo. Los reproches de Marlasca procedían del malestar expresado por Moncloa. Cuando el lunes Pedro Sánchez aterrizaba en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, fue interrogado por periodistas y desconocía los detalles de la operación. No sabía, por ejemplo, que se habían incautado explosivos. No sé si os parece significativo este detalle o no. Sí. Pues hombre, yo lo que hay que dejar muy claro es que hay que dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero como vivimos en una injerencia constante por parte del PSOE y de todos los políticos sobre todo su mundo, es decir, sobre los jueces, sobre la policía, sobre todo. O sea, tienen que ser ellos los que estén informados, enterados y tomen las decisiones. No, hombre, hay que dejar trabajar a los profesionales. Y es una vergüenza que tengamos un ministro en España que abronque a la Guardia Civil. O sea, esto no puede ser. Es una vergüenza absoluta. Porque es que no hay que irse muy lejos, o sea, es que esta gente se ha hecho fotos con Otegi, es que esta gente son los que cortan carreteras y los que cortan las vías del AVE, es que esta gente son los que generan en las aulas catalanas violencia hacia los niños que no quieren ser nacionalistas. Y el más mínimo hecho de que un político, y más un ministro, y el ministro del ramo, vaya a regañar a la Guardia Civil, ¿pero esto qué es? Cuando lo que ha hecho la Guardia Civil es su trabajo. Dices, no, es que me tenía que estar informado. Hombre, tenía que estar informado o usted tenía que estar allí. Claro, ¿dónde está el límite? ¿Qué tontería es esta, por favor? Es evidente, no vamos a ser ahora del todo hipócritas, que es normal que el presidente del gobierno y su ministro sepa lo que está ocurriendo. Hemos pasado momentos, y aquí se ha hablado, y fueron momentos muy duros en el País Vasco. ¿Te parece del todo normal que entonces los diferentes presidentes de gobiernos no supieran lo que estaba ocurriendo o lo que las detenciones que se iban a realizar? ¿O es normal que pillan a un presidente de gobierno y que se entere por los periodistas lo que está pasando? No, evidente que la bronca no es hacia los cuerpos de seguridad. Que el presidente del gobierno quiere sacar de la cárcel a los golpes. La bronca no va hacia los cuerpos de seguridad, evidente que no. Es simplemente decir que ha faltado esa comunicación y tendrá que ser hacia la persona que debería de haber informado. No, no, no ha faltado ninguna comunicación. Es que partimos de una premisa errónea. ¿En serio, de verdad? Sí, un terrorista va a cometer un atentado, posible atentado, antes que nadie que lo detengan. Antes que nadie que lo detengan. Es bien sencillo. Normalmente suele estar informado. Lo que pasa es que, claro, cuando detienen a los que son tus amiguitos, a lo mejor no te gusta. Y a lo mejor lo puedes filtrar. Y a lo mejor son los que apoyan, son los mismos. Esos que digo yo, amiguitos, son los mismos que le apoyaban para la investidura. En este país, en diferentes momentos, el ministro, como es normal, del Interior o de Justicia, han estado enterados de diferentes operaciones y ningún partido político ha cuestionado el hecho de que estén informados. Es que es lo lógico. Es que han sido informados. Lo que no es normal es que el ministro abronque a los guardias civiles. Eso es lo que no es normal. Ha sido la bronca de que no estaban informados. Ah, claro. A ver, si estaban informados, y que leen el artículo del Mundo, yo te remito a que lo leas bien, no te estaban informados diciendo que estaban haciendo lo que es el cuerpo de la noticia, y en el cuerpo de la noticia lo que se especifica es eso. La Guardia Civil había advertido 3 días antes de esta operación. Pero no del alcance. Lógicamente, en el momento de desarrollarse, yo ignoro qué momentos temporales se producen, pero lo que al parecer ha dolido en Moncloa, que no ha podido hacer una rueda de prensa, una nota de prensa para sacar pecho de la detención. Claro, porque carecía de los datos. Pero es detener de responsabilidad, pero se ha hecho en otras ocasiones. Espero que sea solo eso, no que les haya molestado que detengan a CDRs. No, para nada, para nada. Además es que se ha hecho en otras ocasiones, igual. Ha salido el ministro del Interior, ha dado las explicaciones oportunas, como es normal. Y es la visibilidad de que en este país el Estado funciona. El ministro de Interior en funciones estaba informado. Y el presidente del gobierno en funciones, en un país, hablando de la cumbre del clima, claro. Ante la ONU estaba informado. No estaba, porque por eso la lo que no estaba es informado al detalle. Yo creo que ese es el problema real, ¿no? El señor Sánchez está ahí haciendo un discurso en la sede de la Asamblea General de la ONU en Nueva York sobre Franco y de repente le sacan un tema que puede ser de futuro terrorismo en España, un tema mucho más serio, que supongo que luego debatiremos sobre el tema de Franco, pero claro, ahí la ha dejado un presidente de gobierno pues dando pena porque no sabía un poco lo que estaba ocurriendo en su país, porque no prestaba atención. Pero esto a Pedro Sánchez le preocupa mucho más, porque nosotros sabemos ya que hay unas elecciones el 10 de noviembre y que ocurriera algo de esta magnitud en Cataluña, con explosivos, algo tan serio como lo que se está hablando, que gracias al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se ha podido frenar, pero si hubiera ocurrido algo a lo largo del mes de octubre con la sentencia del procés, yo no sé cómo van a ser estas elecciones del 10 de noviembre. Cristiano, ¿nos maliciamos que en las próximas semanas pueda haber un cese en un mando de la Guardia Civil o del Ministerio del Interior? Pero vamos. Bueno. Pregunto. Sí. Yo sinceramente preferiría que lo evitaran porque precisamente su trabajo de calidad ha permitido esas detenciones. Más que un cese tenía que haber una condecoración. Bueno, ya veremos. Hay una cosa que yo creo que es de lógica. Quien más sabe de cómo detener delincuentes es la Guardia Civil y la Policía Nacional. Si esta operación en concreto además se ha llevado a cabo, como no puede ser de otra manera, con una tutela judicial efectiva, en este caso por Audiencia Nacional, si en la Guardia Civil han considerado que para el beneficio o para el éxito del operativo era recomendable, era conveniente no informar de todos los detalles al gobierno, y lo han hecho así, por mí, bienvenido sea. Yo entiendo una cosa, quienes más saben de detener delincuentes y de las consecuencias de revelar determinados datos de una operación policial en marcha son los propios policías o guardias civiles que lo están llevando a cabo. Entonces, a lo que quiero ir es que, además, no nos engañemos, la situación política es la que es. Y todo lo que sea detener gente del mundo golpista, separatista, nazi o analista en Cataluña tiene unas consecuencias y una lectura política. El actual gobierno de Pedro Sánchez quiere o pretende tener una buena relación política con los mismos que quieren romper España y que ya han dado un golpe de Estado, porque esos son sus socios de gobierno. Fueron los que le apoyaron en la investidura por la cual se derribó a quien legítimamente había ganado las elecciones con la coartada moral de una condena de corrupción por financiación irregular en un ayuntamiento de 8.118 de España, que fue lo que pasó exactamente así. Entonces, si la Guardia Civil ha previsto que en este contexto era mucho mejor mantener el secreto de los detalles de esta operación, para garantizar su éxito, me quito el sombrero, si es que lo tuviera, por la Benemérita y por la Guardia Civil, porque para mí lo importante es garantizar el éxito de detener terroristas que estaban fabricando explosivos para meter un bombazo a un cuartel de la Guardia Civil. Para mí eso es mucho más importante, y que podía haber muerto gente, tanto guardias civiles como personas no del Instituto Armado que pasasen por allí, y haber evitado eso para mí es prioritario a que un gobierno en funciones con amigos golpistas esté informado de los detalles de una operación policial cuando hay dudas más que serias de que ese gobierno le pasase la información a sus amigos golpistas para que no hubiera esas detenciones o para que los golpistas se deshicieran del explosivo, etcétera, etcétera. Barbaridad. Yo me lo sospecho, y si la Guardia Civil, lanzo la hipótesis, ha hecho eso en previsión de garantizar el éxito del operativo y de que desde el gobierno no hubiera una filtración a los miembros golpistas porque interesa su apoyo después de las elecciones, eso es un cálculo que está muy prudentemente hecho y es obligación de la Guardia Civil, si es que ha sido así, desconfiar para garantizar la protección pública y la seguridad ciudadana. Es su obligación, con lo cual me quito el sombrero por la Guardia Civil, y han hecho estupendamente en no informar a este gobierno, mira, en mi opinión. Realmente, aquí nos quitamos el sombrero por la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad, todos. O sea, nadie se tiene que apropiar del cuerpo de la seguridad. Y de que no hayan dado los detalles. A eso me refiero. Ya, claro, pero curiosamente queremos, por favor, Fran, el ministro que les abronca. Claro, la cuestión es que se guardan esta operación, o sea, ese criterio político, parece ser, das a entender, que se lo guardan para esta operación. Ha habido miles de operaciones en otros contextos políticos y ahí no ha importado la valoración. Da la casualidad, y porque quieres hacer una relación, si que este gobierno, es amigo de los golpistas. No, y de hecho, mira, oye, vamos a elecciones, vamos a elecciones. Ahora, lanzo una segunda pregunta. En el caso de, imaginemos, menos mal que no, pero en el caso de que hubiesen tenido éxito a la hora de realizar ese atentado, ¿a quién iban a pedir explicaciones? Al gobierno, ¿no? O a su ministro del Interior, bueno, de por qué no ha estado vigilante. Que les animaba a apretar al señor Torra primero. Se lo pedirían y ahí estarían todos los medios pidiendo explicaciones al ministro del Interior. porque dirían qué estaba haciendo y dónde estaba y cuáles eran sus funciones, ¿sí o no? La Guardia Civil puede actuar de oficio sin que el ministro del Interior tenga que dar la orden. Además, la Guardia Civil actúa de oficio, no necesita que un cargo político, sea del partido que sea, les diga, detengan ustedes a terroristas. No, lo hace de oficio, porque en España hay una cosa que se llama separación de poderes. Ya sé que está muy disminuida y ya sé que incluso, está la separación de poderes en España, ya sé que incluso está muy prostituida, y uso bien esa palabra, ¿vale? Pero sigue existiendo esa separación de poderes. La Guardia Civil no necesita que ningún ministro del Interior, ni este ni anteriores, les dé la orden de detener terroristas. Lo hace de oficio. Pero tiene que informarles. Pero por otra parte, no sería mucho más, porque si hubiesen sería mucho más inteligente. Llevaban investigando esto hacía más de un año. Lo que no estaban era informados de los detalles extremos. ¿De cuándo iba a ser el minuto 1? No, no. No, lo importante no es que el ministro esté informado, lo importante es que estos señores no peguen bombazos. Claro, no sé si lo entendemos. O sea, lo demás es hacer un humo. Y todos nos sentimos muy orgullosos de la Guardia Civil. Te vuelvo a repetir, todos no. El ministro no. Tú estarías pidiendo su dimisión si llega a haber pasado algo. Yo pido su dimisión, entonces, pase o sin que pase. Eso lo tengo claro. Porque es un inepto. Porque es un inepto que regaña a los guardias civiles cuando lo que tiene que hacer es felicitarle. En este momento solo tiene un trabajo Marlasca: felicitar a la Guardia Civil, no regañarlos. Punto. Punto. Veremos quién dimite. Pero tú, en este caso, si hubiese pasado algo, tú estabas pidiendo ahora mismo la. Pero que no me hables de si hubiese pasado. Te digo lo que ha pasado, los hechos. El relato de los hechos es bien claro. Yo prefiero cuestionar el hecho de que el ministro no estuviera informado. O sea, que el ministro quizás no pusiera suficiente atención a la información que le dieron puede ser el problema. Quiere decir, yo por diferentes circunstancias he estado en varias reuniones del Pacto Antiterrorista en España y he visto cómo trabajan los profesionales del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, he visto cómo dan cuenta de todo el trabajo que están haciendo y cómo explican los seguimientos y la situación en la que está. Creo que nuestro ministro del Interior está puesto al día de todo lo que está haciendo, todo el trabajo de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todo lo que hace la Guardia Civil, y que aquí el problema ha sido que no han prestado suficiente atención y de verdad Pedro Sánchez le ha pillado esto en otra línea y ha caído la bronca a Marlasca, y Marlasca por pasar la pelota ha dicho pues yo le doy la bronca al primero que toque. Pero ¿crees por tanto que la culpa puede haber sido de Marlasca, que debidamente informado no ha sabido valorar y trasladar al presidente que estaba viajando a Nueva York, se le ha pasado y cuando le han pegado la bronca ha buscado una cabeza de turco? Que se echa la culpa al operativo. Creo que ha sido esa... importante, no se pasa de largo. Pues sinceramente creo que este gobierno, como está ya más pensando en el 10 de noviembre y en las elecciones, y ahora mismo lo que toca esta semana para el señor Sánchez es hacer campaña respecto a Franco y no hablar de Cataluña, pues sinceramente este tema ahora mismo no le cuadraba al gobierno en su calendario, porque el gobierno tiene todos sus tiempos medidos y le ha sorprendido el alcance de la operación, porque es verdad que han salido personas ya que han confesado manejar explosivos y esto es sumamente serio en un país que ha sufrido tantos años de terrorismo. Bueno, ¿un posible atentado lo pasas tú por alto? ¿Un posible atentado? ¿En serio? Yo creo que... En un país justamente que ha sufrido el terrorismo. Que no lo pasen por alto. Lo que sí me cuesta creer, Ana, es que la policía y los cuerpos no hubiesen informado al ministro de esto. Si yo creo que informado estaría, solo que no supieron ver la importancia. No pasaron toda la información. Pues si ¿y por qué motivo la policía no pasó toda la información al ministro? Sí, continuamente hay mesas de coordinación con el secretario de Estado de Seguridad y hay mesas de coordinación y todo el entramado y el funcionamiento de estas acciones está muy claro, y España además es un país pionero en el funcionamiento de la lucha contra el terrorismo. Toda la información en este aspecto seguro que está muy bien coordinada y todos los... No, porque en el caso de las Ramblas falló la coordinación. Y se analizó perfectamente, dentro del seno del Pacto Antiterrorista qué pasó exactamente en ese asunto. Porque hubo un fallo de coordinación y de la Guardia Civil. Vamos a ver, estáis hablando de un individuo y de un aparato que tiene detrás, que el día que el rey no puede convocar y no puede decir que va a convocar las Cortes y demás, este individuo hace una rueda de prensa en prime time en el telediario de la 1. O sea, atención a la comunicación que tiene pensada este hombre en su cabeza, ¿eh? O sea, cuando él está en Nueva York, en el centro del mundo, hablando de florecitas y diciendo que Franco es muy malo, resulta que toda su idea comunicativa de voy a machacar a esta gente ahora, a la derecha asquerosa, van 4 guardias civiles y me sacan una noticia que ni florecitas del campo, que ni Franco, que es lo más importante, evidentemente, no los otros problemas. Me cago, con perdón, Voy a llamar al ministro y le voy a decir que esto así no se hace, que esto así no se gestiona, porque yo, que soy súper Pedro Sánchez, un inútil reconocido, pero eso sí, salgo en prime time cuando tengo que salir, me han quitado todo el protagonismo. Y encima mis noticias, que las llevo generando, porque con lo de Franco llevo, y venga y dale, me lo han quitado de en medio así, claro, porque claro. Unos tristes CDRs. Claro, joder, claro. Guardia Civiles. Yo, un tema, la verdad, me produce muchísima tristeza que un problema tan serio y en un país con esta... que hemos sufrido el terrorismo de una forma brutal, de alguna manera pero, se intenta pasar como algo bueno, no pasa nada, no se ha enterado, ya de verdad, es muy serio, lo que sería muy serio, no lo ha parado para que sea titular al día siguiente. Como que sea una anécdota, no. Venga, no. César, lo que sería muy serio en mi opinión es que un mando político, y me da igual que el Ministerio del Interior esté ocupado por un señor del PSOE que de cualquier otro partido diría exactamente lo mismo, lo que sería muy serio es que un operativo de la Guardia Civil contra un unos descerebrados que estaban fabricando explosivos para intentar matar seres humanos, que era lo que estaban haciendo estos golpistas, por cierto, es lo que sería serio es que esa operación se diera al traste o fracasara porque ha habido filtraciones en la preparación de la misma, en primer lugar. En segundo lugar, la política de comunicación respecto a los operativos antiterroristas, tradicionalmente en España, siempre ha sido el ministro del Interior de turno, de cada momento, el que ha dado la información. Pero siempre se ha creído mucho mejor que fuese desde el propio organismo policial que hacía la operación, un portavoz de ese cuerpo policial, Policía Nacional o Guardia Civil, siempre hubiera sido mucho mejor que hubiera sido ese portavoz de un cuerpo policial el que diera la información y no el ministro del Interior. Y se han visto casos en los que eso convenía mucho más, entre otras cosas porque quien mejor sabe lo que conviene y lo que no conviene decir de cada operativo policial es un agente de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque es su trabajo. ¿Cuántas veces no ha pasado que diferentes ministros del Interior han revelado cosas en una rueda de prensa que ellos sabían, pero que a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no les convenía revelar en ese momento, pero que el ministro tenía la información porque se le daba toda la información? Yo creo mucho en la profesionalización, en el trabajo de oficio. Tenemos unos jueces y tenemos una policía y una Guardia Civil que saben perfectamente lo que tienen que hacer. Si ocurre algo contrario a derecho en la actuación de policía y Guardia Civil, también, gracias a Dios, tenemos un sistema de garantías para pasar factura o para castigar o para perseguir o para que no se vuelva a repetir comportamientos ilegales. Por tanto, que el ministro del Interior tenga todos los datos de cada operativo policial, en mi opinión, sea del partido que sea, creo que es irrelevante. Lo importante es que la policía de la Guardia Civil trabaje de oficio. Bueno, al margen de la bronca que el ministro del Interior le ha echado a los mandos de la Guardia Civil o de los problemas de comunicación que ha tenido el gobierno, nosotros nos estamos preguntando, ¿pueden ser legales aquellos partidos políticos que amparan, protegen y defienden a esos detenidos que tenían material para fabricar bombas y presuntamente para cometer atentados terroristas? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40, si creen que sí, 905 80 81 41. Hacemos una pequeña pausa y volvemos para abrir otro interrogante. ¿Existe connivencia entre el nacionalismo oficial y las actividades terroristas? Vamos a analizar cuáles son las amistades peligrosas que hay entre ambos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos, porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Mire que yo soy el Lendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. Ah. Con España a cuesta. Todos los domingos, de 10 a 12. ¿Puede ser legal un partido que apoya y defiende a esos detenidos que han sido capturados con material para fabricar bombas y que al parecer tenían intención de cometer atentados terroristas? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. La verdad es que estos detenidos forman parte de los llamados CDRs. Esos CDRs, esos Comités de Defensa de la República, son los comandos encargados de calentar las calles y de realizar algaradas callejeras de todo tipo. Desde hace ya tiempo, la reivindicación separatista en Cataluña va unida a disturbios en las calles. Estos CDRs, como les decimos, se organizan en comandos para cortar calles, interrumpir el tráfico ferroviario, organizar barricadas incendiando neumáticos, causar desconcierto, quemar contenedores o agitar las calles. No son chavales inconscientes y violentos que actúan por su cuenta. Son equipos perfectamente organizados que se organizan mediante mensajes de móvil, con técnicas de guerrilla urbana y que cuentan con todo el apoyo explícito del mismísimo presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. Vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu y feu bé d'apretar. No solamente les pide que aprieten, sino que el propio Quim Torra reconoce, sin ningún tipo de sonrojo, que todos sus familiares están apuntados en los CDRs. El que ha fet aquesta gent d'aquest país és fabulós. S'ha associat a les entitats, a Òmnium, a l'Assemblea, als CDRs. Jo tinc tota la meva família apuntada a CDRs. ¿Pero quiénes son estos CDRs? Verán, hemos identificado a algunas de las personas que han sido detenidas y que esta mañana prestaban declaración en la Audiencia Nacional. Nos podemos centrar que uno de ellos se llama Ferran Jolís Guardiola. Ahí le tienen en la fotografía. Según publica OK Diario, es este hombre que ven, Ferran Jolís Guardiola, que fue en las listas de la CUP en las pasadas elecciones municipales por la localidad de Santa Perpetua de Mogoda. Es miembro del CDR de ese mismo municipio. Otro de los detenidos es Xavier Buigas y Llobet. Fue concejal, ahí le tienen, fue concejal de Esquerra Republicana en Folgueroles y está apuntado en el CDR del Alto Ter. Y otro es Xavier Duch, ahí le tienen, es justamente la imagen del momento de la detención, una imagen que se ha propagado rápidamente en medios y redes sociales. Es simpatizante de la Crida por Sabadell, una coalición electoral que se presentó en las elecciones de 2015 y en la que confluían partidos como la Entesa, la CUP, y era, al parecer, el cabecilla que estaba liderando a estos CDRs detenidos. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la relación que estamos encontrando entre los detenidos, los CDRs y los partidos políticos? Hay más amistades peligrosas que podemos analizar. Vean esta fotografía que les muestro. No es la primera vez que se la muestro, pero creo que va a ser de utilidad para que clarifiquemos sobre las cosas. Aquí tienen al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en un acto público en el que encontramos personajes curiosos, como por ejemplo este señor que ven aquí. Este hombre es Carles Sastre. Carles Sastre es uno de los fundadores de Terra Lliure. Fue condenado a 30 años de cárcel por asesinar al empresario José María Bultó, colocándole una bomba en el pecho. Solamente cumplió 11, se benefició de la amnistía de 1977. Aquí le vemos saludando a Quim Torra tan amigablemente. Después se sospecha que fue también el responsable de asesinar al exalcalde de Barcelona, Joaquim Viola, y a su esposa por el mismo sistema, el de la bomba en el pecho. Lo que pasa que en el juicio no se pudo demostrar, a pesar de que el hijo de las víctimas le identificó claramente como el autor de la matanza de sus padres. Si volvemos a la fotografía anterior, encontramos a otro personaje conocido, Alfred Vantanax, Freddy. Freddy Vantanax es otro fundador de Terra Lliure, que ha participado activamente en las actividades de la banda terrorista. Le hemos visto en multitud de ocasiones fotografiado con diversos personajes, como por ejemplo aquí, le vemos con el señor Tardá, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. Le hemos visto en otras instantáneas acompañado de otros personajes destacados, como por ejemplo el cantautor Lluís Llach o el exentrenador del Barça, Pep Guardiola. Ahí le tenemos, o también fotografiado con uno de sus máximos líderes y admirados. Aquí lo tienen. Tenemos al señor Vantanax con Arnaldo Otegi. La relación entre Vantanax y Otegi debe ser estrecha, teniendo en cuenta que el propio Freddy Vantanax se estuvo entrenando en un campamento de ETA en Bayona, en Francia, en técnicas terroristas de la banda terrorista ETA, y fue entrenado directamente por personajes como Chomin o como Yoyes. ¿Recuerdan a Yoyes, que fue asesinada incluso por la propia banda cuando trató de abandonarlo? Bueno, estos son algunos de los personajes, pero tenemos más. Vamos a mostrarles alguna fotografía más de otros personajes que forman parte de esta gran familia. Xavier Vendrell, al que están bien, fue miembro de Terra Lliure entre el 89 y el 91, año en que se disolvió la banda terrorista. De ahí saltó a la política, a Esquerra Republicana. Es autor confeso de 2 atentados con bomba. Y tenemos otra fotografía donde podemos ver a otro personaje que aparece junto al fugado Puigdemont y que es uno de sus abogados, Gonzalo Boye, un personaje que fue condenado a 14 años de cárcel por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla. Esto que han visto no son más que conexiones que hemos encontrado entre los detenidos que han declarado en la Audiencia Nacional, los CDR y los líderes políticos del nacionalismo. Ante lo que nosotros nos preguntamos, ¿existe connivencia entre el nacionalismo oficial y la actividad terrorista? ¿Qué pensáis? Pues hombre, yo, Javier, después de lo que has contado, explicado y puesto en fotografías, creo que queda clarísimo. O sea, vamos a ver. El problema de esto es que ahora mismo los políticos, y más los políticos catalanes, esa industria política han hecho de una ideología y un extremo de esa ideología, que es el nacionalismo, un negocio. Entonces, parte de ese negocio lo sustentan los violentos. Se les financia, se financia amigos y bueno, nos encontramos con todo esto. O sea, la relación entre exterroristas, voy a dejarlo en exterroristas porque eso... que me disculpen, pero no sé si puede uno llegar a ser exterrorista. Yo creo que un terrorista, es terrorista, punto, porque si está en activo o como si ya se ha jubilado. Pues eso es lo que quería decir, pero en fin. La relación entre terroristas y políticos catalanes es cuando menos peligrosa. Existir existe, se sabe que los políticos catalanes dedican mucho dinero a asociaciones y le dan mucho dinero a asociaciones que se dedican a hacer revolución y a sacar a sus bestias a las calles, y aquí nadie hace nada. Insistimos, y aquí nadie hace nada. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía César. Tenemos que acabar con esta anomalía democrática que es, desde luego, que haya gente en tu país que viva y pueda defender políticamente algo que sea destruir el propio país, ¿no? Con el dinero del país. Con el dinero del país, porque sí, sí. Es que, claro, o sea, cuando yo hablo de industria política, hablo de cientos de millones de euros que se van a asociaciones, claro. y asociaciones, a los parlamentos, asesores de parlamentos, asesores de asesores, en fin. ¿Qué pasa? Que al final toda esa gente no se busca trabajo, o sea, están para lo que están, que es hacer la guerra y hacer una cale borroca en Cataluña. Y claro, hay extremistas como estos que tienes ahí, Taraos, Otegi, los de Terra Lliure, etcétera, etcétera, que son gente muy peligrosa. Yo, por sus amistades los conoceréis, que se podría decir en este caso, adaptando, en fin, la famosa frase, ¿no? Y en este caso a mí me parece nauseabundo, no encuentro una palabra educada, pero más gruesa posible que esa, para definir toda esta situación. Vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que tú tengas trato, que te dejes fotografiar, que coincidas, que tengas relación con personas que han matado a otras personas? Y más aún siendo un cargo público, viviendo del presupuesto público y encima diciendo a los demás cómo tienen que vivir con las leyes que apruebas en tu parlamento correspondiente, sea el nacional o un Parlamento regional. Es que es tan básico, es tan obvio, que tener que recordarlo da auténtica vergüenza y náusea y asco. No se puede tener relaciones con terroristas. Decíamos antes, ¿un terrorista deja de serlo? No, por una sencilla razón, porque también tener que recordar esto, que es muy obvio, da bastante vergüenza, pero es que es necesario, por desgracia. Un terrorista nunca deja de serlo porque sus asesinados van a estar asesinados siempre, no van a volver. Las personas que hayan matado esta gentuza, esta basura, esta escoria, van a estar en un cajón de madera a 4 metros, a 3 metros de profundidad, pudriéndose. Eso es así. Y como ese daño que han causado esos terroristas es irreparable, y como no hay nada más asqueroso, vil y demoníaco incluso que quitarle la vida a otro ser humano, por eso precisamente cualquier persona que haya tenido participación activa en la muerte de otras personas, porque sea el autor material, porque haya colaborado, porque haya financiado, porque haya dado cobertura, porque haya dado información, porque justifique el asesinato, cualquier persona que haga cualquiera de esas labores no debería tener cabida en nuestro sistema democrático, no debería poder presentarse a ningún cargo público, no debería poder ser nombrado para ningún cargo de representación, ni ejecutivo, ni de ninguna otra índole en lo público. ¿Por qué? Porque han sido parte para causar un daño irreparable. Y eso, como no tiene arreglo, matar a una persona ya no tiene remedio. Por eso esas personas como Otegi, que dentro de muy poco le vamos a ver, ojalá me equivoque, como presidente de un gobierno regional, en este caso del País Vasco, esas personas deberían de estar inhabilitadas de por vida para estar en la vida política. Bueno, yo la verdad es que esto es una especie de pesadilla, ¿no? Una especie de pesadilla el poder pensar que España vaya a tener que volver a vivir con la amenaza de una banda terrorista y ver este tipo de amistades. Sí, estoy de acuerdo con la definición de causa nauseabunda, las fotos que estamos viendo y la gentuza, ¿no?, con la que se juntan representantes políticos que la gente les ha votado. La política es una labor que conlleva una gran responsabilidad, yo creo que es muy necesaria y hay que ejercerla con esa responsabilidad, y juntarse con este tipo de personas ya denota la clase política que estamos viendo ahora mismo en el ala independentistas. Yo considero que tenía miedo con el 1 de octubre, con el referéndum, por si hubiese algún muerto forzado o de alguna manera, porque parece ser que en estos tipos de enfrentamientos, si no hay un mártir, parece ser que no termina de detonar la cosa. Y por suerte, gracias a Dios, se hizo una intervención policial muy limpia y no pasó nada, y por parte de los que querían agitar más la cosa, ¿no?, del ala independentista, pues yo creo que por mucho que quisieron criminalizar a las fuerzas de seguridad del Estado, pues no lo consiguieron, siguen con esa... intentaron hacerlo a nivel internacional y no lo consiguieron, pero esto está tomando otra deriva que es mucho más preocupante. Estamos viendo un apoyo de unos políticos de la Generalitat, representantes de los ciudadanos, con personas que todos sabemos que en el pasado han tenido vinculaciones con bandas terroristas. Esto, señores, es lo antidemocrático elevado a la enésima potencia. Estamos viendo ahora mismo cómo gente se codea con exterroristas sin ruborizarse y encima defienden lo que ellos llaman un movimiento, como decían, que no era no violento, libre y tal, y que ellos quieren defender la democracia. Señores, la democracia justamente existe para que no haya violencia, para que todo el mundo pueda defender sus ideas en libertad, para que todos podamos respetar los derechos unos de los otros. Y esta gente, pues mira, con quien se junta, pues demuestra de cierto modo qué amigos tiene. Por eso, yo decía anteriormente que me sorprendió la velocidad con la que los políticos salieron a defender a estas personas, porque los conocían. Entonces, la velocidad. Tú no sales a defender, detienen a 4 o 5 con explosivos y no sales a la media hora en televisión defendiéndoles. Sabes perfectamente quiénes eran esos 4 o 5 que han detenido, los conoces, has hablado con ellos, has desayunado con ellos, has comido con ellos y sabes perfectamente a qué se dedican, y ese es el problema. ¿Por qué salieron tan rápido? Yo, si dices, hay una investigación policial de 1 año por detrás, oye, vamos a ver qué estaban haciendo estos señores. Yo me voy a poner mi mano en el fuego, mi cargo político, mi mano en el fuego para defender a unos señores que la policía está acusando de tener explosivos. Pero es que fíjate, es que se blanquea, o sea, antes, normalmente un político ya se cuidaba mucho de hacerse una foto con un delincuente. Con un delincuente, con un corrupto, con no sé qué. Ahora, pues no pasa nada, se ha blanqueado todo, o sea. Y uno, desde la sociedad civil, tiene que empezar a pensar que es que los políticos son parte del problema y no la solución. Bueno, algunos. Hay otros que no harían fotos con Pero César, pero yo en líneas generales... pero mira, yo te voy a decir una cosa. El que deja y el que se calla. Quiero decir, mire usted, es que me niego a sentarme con alguien que se haga fotos con terroristas. Es que no me siento. Entonces, ceder y callar... Que no se sientan con asesinos. Y hay, otros que sí. No, por eso te pido que no mezclemos a todos. No, pero es que yo te digo que gente del PP se sienta con los amigos de los terroristas. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿por qué hoy en día, César, por qué hoy en día se tiende a blanquear toda esa violencia que desgraciadamente hay gente, como tú bien has dicho, que es que tiene a sus muertos en las tumbas? Claro. Entonces, realmente, eso es insostenible. Siendo realmente serios, esto va de defender la democracia. Y esto va a defender la democracia. Este señor, el presidente de la Generalitat, es el presidente de todos los catalanes, independentistas y no independentistas. Pues pero olvida cuál es su papel. Una persona que se ha dedicado a defender vía violenta, bajo el terrorismo, para acabar y silenciar las ideas políticas de otra persona, no me parece que es la mejor manera, él, para que se vea reconfortado y que confunda ese papel político con el papel institucional. Es que es vergonzoso. Y realmente esto va de defender la democracia, porque esta gente lo que quiere es que se vayan los demás, es su país, es su zona, y es que los demás molestamos, oye, no. Es que estas dos personas en democracia, no nos olvidemos, estas dos personas que tiene detrás Javier en democracia han intentado matar a gente, bueno, han intentado y ya han matado, o sea, entonces... lo que a mí me causa más vergüenza además de todo esto es que en los medios de comunicación se intente blanquear a todos estos. Eso es una cosa, eso es tremendo. O sea, yo le tengo que explicar a mis hijos que estas dos personas son unos asesinos. Y entonces me dice, ¿y cómo salen en la tele? ¿Cómo? O sea... salvando las distancias, pero un niño lo ve y dice, es que no puedo entender esto. Nuestro sistema penal está basado en la reinserción. Uno puede cumplir, ha cometido un delito y se reincorpora a la sociedad. Pero si esa persona sigue reivindicando los hechos pasados y la violencia, y sigue haciendo la violencia, pues no se ha reinsertado. Y no condenándolos. Y no puede estar ahí. Y no condenándolos. Aquí has dicho una cosa, Ana, voy a intentar no apasionarme, pero es que este es un tema de los que a mí me apasionan y voy a intentar, como pasó la otra vez, no subir el tono, no por algo personal, sino porque el tema en sí me apasiona mucho. Pero acabas de tocar un tema que a mí... me hace supurar el hígado, con perdón, ¿vale? No por ti, sino por el tema, que es cuando has dicho lo de la reinserción. Vamos a ver. Hay delitos, como decía antes, que son irreparables y hay daños que son irreparables. Las vidas. En primer lugar, quitarle la vida, claro. Entonces, no, nadie va a volver. Exactamente. Hay otro tipo de delitos que son especialmente asquerosos, como violar mujeres, como la pederastia, como la pedofilia, en fin, además del asesinato. Sea por motivos terroristas o sea por motivos de cualquier otra índole, da igual. Entonces, yo puedo entender que la reinserción se intente aplicar a personas, pues yo que sé, que han cometido un hurto sin violencia, que han hecho algún tipo de delito que es reparable y que no ha causado excesivo daño a quien ha padecido ese delito. Yo eso lo puedo entender. Pero cuando estamos hablando de mujeres violadas, personas asesinadas, niños que han sufrido abusos sexuales. Entiendo que ese tipo de delitos es tan execrable y la reparación del mismo es tan imposible que quien ha causado esos delitos, en mi opinión, no debería salir jamás a la calle. En primer lugar, porque es un deber moral del Estado castigar a toda aquella persona por el daño que cause, y tanto mayor castigo en cuanto a años de privación de libertad, cuanto mayor es el daño cometido o más grave es, o más difícil o imposible es reparar el daño cometido. Por tanto, la reinserción para este tipo de personajes que han cometido asesinatos no debería tener lugar, no deberían salir de la cárcel nunca, porque un asesinado no vuelve a la vida nunca, salvo cuando llega el día del juicio final, claro, y Dios nuestro Señor nos llame a todos, para los que somos católicos y lo queremos, los que quieran otras cosas, allá ellos, eso es opinable. Por eso digo, no creo en la reinserción, o no debería haber reinserción para ese tipo de delitos que son especialmente asquerosos y nauseabundos. Porque además hemos visto en muchos casos cómo violadores salen con un tercer grado, con un permiso penitenciario y vuelven a violar, por ejemplo. O cómo hay terroristas que se les concede cualquier tipo de beneficio penitenciario y usan eso para seguir perpetrando actividad terrorista. Y porque el daño que han causado es irreparable. Por eso a mí me encorajina mucho el tema de la reinserción. Primero, porque hay que castigar a quien causa un daño. Y segundo, porque el Estado, obvio, tiene la obligación inexcusable e irrenunciable de defender a las personas de todos aquellos que quieran hacer daño a la sociedad, como los terroristas, claro, como los violadores, pero como los pedófilos. Para eso tendríamos que cambiar nuestro Código Penal. Claro, y no reinsertados, por eso, que es que ese es el problema. Una cosa es cumplir la pena y otra cosa es reinsertarte. Y tú has hablado de nuestro debate, de reinsertarte. Ahora mismo están saliendo a la calle etarras, y les hacen pasillos con aplausos. ¿Dónde está la reinserción ahí? Pues usted no se ha reinsertado, a la cárcel. Luego hay otro debate, y es por lo que esas personas están ahí. Sus derechos políticos no están cortados ni vetados, claro, ¿no? Pueden, y aún estando en la cárcel, tú puedes estar cumpliendo pena, pero tus derechos políticos y de expresión no. Pero permíteme, no, una cosa es tu derecho de expresión y otra cosa es el derecho político. El derecho a poder votar, pero eso por nadie ejemplo, lo va a discutir, pero poder ir a un mitin político. Pero vamos a ver, una persona, por ejemplo, que ha sido terrorista y que ha asesinado, aunque haya cumplido ya su condena, muy laxa, por cierto, y de muy poco tiempo en la cárcel, por cierto, yo entiendo que el haber asesinado a otra persona te debería inhabilitar para ser cargo público de por vida. Sí, porque es de lógica. Claro. Porque además, en ese criterio creo que no es muy exigente. Y en ese criterio de, para poder presentarte a un parlamento regional o nacional, el no haber matado a ninguna otra persona, estamos el 99,9% de los españoles. De acuerdo, bien, entonces, creo que es algo muy sencillito de entender. Si usted ha secuestrado, ha asesinado, ha dado cobertura a una banda terrorista, ha hecho ese tipo de delitos, ¿vale? Usted, de por vida, no debería poder presentarse a ningún cargo público ni ser nombrado para ningún cargo ejecutivo por ningún otro político, porque es que es lo mínimo que se puede pedir. Sobre todo, porque para defender unas ideas políticas has utilizado la violencia, y es lo que te debería deshabilitar de por vida. Yo diría, sobre todo porque has matado gente, sea por defender unas ideas políticas o sea por llevarte 10 millones de euros a la saca, me da igual. Lo importante, en mi opinión, no es el por qué matas gente, sino el simple hecho de haber matado gente, que eso es lo que, en mi opinión, a veces no queda suficientemente claro y creo que es importante resaltarlo. De todas formas, a mí, en el caso de... Perdón. Yo estoy, en cierto modo, de acuerdo que en algunos casos, pues a mí no me gustaría ver a Otegi de Lendakari, por supuesto. Pues lo veremos, ojalá me equivoque, pero lo veremos. A mí no me gustaría ver a Otegi de Lendakari, de hecho lo intentó y creo que por una inhabilitación no pudo recientemente. Es verdad que en un futuro lo volverá a intentar y yo espero que no lo consiga. Pero no podemos olvidar, y esto sí que es preocupante, que si llega a Lendakari es porque mucha gente luego le vota. Y eso sí que a mí me sorprende, porque igual que estoy de acuerdo con el razonamiento de que si alguien ha matado a alguien, alguien ha pertenecido a una banda terrorista o alguien utiliza la violencia para conseguir sus fines, no debería ser elegible, pues me sorprende que en el caso de que llegue a ser elegible, luego haya por detrás mucha gente que vote a esas personas, ¿no? Creo que aquí hay que hacer mucha pedagogía. Y esto de los CDRs, cuando viene Torra y dice, es que toda mi familia está en los CDRs, esto es fruto de lo que han venido creando del adoctrinamiento en Cataluña, en las escuelas. Esto es fruto de todo lo que han venido creando, porque de otra forma se vería feo el que alguien participara en los CDRs, porque todos vemos que son comandos violentos. Nadie tiene otra visión de los CDRs que comandos violentos para entorpecer, para protestar, para cortar una carretera, para parar una vía de tren, para por ahora, es verdad que sin matar a nadie, pero para sembrar el caos, la violencia y el miedo en las calles de Cataluña. Entonces, todo este caldo de cultivo permite que luego lleguen personas, crezcan, y su ideología, después de haber aprendido en las escuelas lo que le han enseñado los profesores con el lazo amarillo, es que estos señores igual son héroes, que Terra Lliure, a saber cómo les explican cuál es el pasado de Terra Lliure, si les explican que es terrorismo o que lo suavizan de alguna manera. Entonces, ahí sí que me preocupa, porque hay que analizar por qué hay tantas personas cuando algo tan de cajón como si alguien ha matado a alguien, no deberíamos de votarle, aunque pudiéramos todos votarle. Yo estoy de acuerdo que igual hay que revisar para que no se pueda ni presentar, pero aunque pudiéramos votar, decir, no, te vamos a votar por asesino, pero, por terrorista, por haber matado en el pasado, por impresentable, por... O sea, por entonces yo digo, social. Usted preséntese que le van a votar dos, pero no, entonces digo, vamos a analizar qué está fallando en el sistema, en la educación, y tal, para política. Que este razonamiento no sea mayoritario. Pero, ¿qué está fallando para que haya miles de personas en el País Vasco que al señor Otegi le votarían? ¿Los políticos? Pero, vamos a ver. ¿Los políticos? No, pero vamos a ver. Yo digo que... Pero vamos a ver, si esto es muy fácil. ¿Quién genera la industria política? ¿Y quién genera... todo el dinero que hay, Fran, que subyace todo esto? Los propios políticos. Mira, cuando un político financia un canal de televisión, ¿vale? Y controla un canal de televisión, así, poniendo el dinero, y lanza un mensaje a las millones de personas que lo ven, el día 1 no cala, el día 500 ya ha calado. ¿Vale? Y así funciona esto. Los políticos son, en líneas generales, el problema de esto. Porque no se dedican a hacer pedagogía, no se dedican a sentarse y hacer lo que tú has dicho. No, en primer lugar, la gran mayoría de políticos a las bocas agradecidas que son sus amigos. Yo creo que la gran mayoría de políticos en España, además, no tienen canales de televisión a su servicio y trabajan por el interés general de los ciudadanos. Que haya intereses partidistas, en vez de pensar en el interés general del Estado. Hombre, es obvio, cuando en España todo el mundo lleva años diciendo que un pacto por la educación era necesario y nadie ha llegado a ese pacto. ¿Por qué? Por intereses políticos e ideológicos de determinados discursos. Ponga una canción de dibujos animados. No, pero vamos a ver, lo que quiero decir, a mí la frase de que hay políticos que no tienen canales de televisión a su servicio... hay muchos políticos que trabajan por el interés general en ayuntamientos. Hay algunos que no, hay unos que tienen... muchos canales de televisión a su servicio. No, claro. Si yo entiendo, nosotros, por ejemplo, somos un canal de televisión que nos ponemos al servicio de todos los políticos para dar un servicio a los ciudadanos. No vetamos a nadie e invitamos a todo el panorama político a venir a esta mesa. Si yo entiendo, pero en otras televisiones no se ve lo mismo. Entiendo el discurso que hace Fran y, de hecho, las teles, la TV3 se está utilizando para adoctrinar. Y tenemos muchísimos ejemplos. Y que Televisión Española, desde que Pedro Sánchez ha entrado en la Moncloa, hemos visto una politización brutal como no se veía desde hace años. A ver, si yo entiendo lo que quieres decir, que hay una serie de discursos que calan en la ciudadanía. Yo voy un poquito más allá, en la educación, con crear seres humanos con suficiente raciocinio para poder ver, primero, que le están intentando inculcar un mensaje desde una televisión pública y poder discernir entre diferentes mensajes. Cristiano. Además, ¿y quién tiene en España la culpa de que no exista eso? Con suficiente capacidad para ver si me han mentido, si han metido la mano en la caja o si han asesinado en el pasado. A esa gente no le voto, con suficiente madurez política para ello. ¿Y quién es el último responsable de eso? Todos los políticos. Yo creo. Todos, mira. La sociedad no es madura para nada. No, de hecho, si fuera madura, se rasgarían las vestiduras de ver una foto de estos dos con el presidente de Cataluña. Es lo que está diciendo Cristiano. Está diciendo, ¿por qué una sociedad, si lo suficientemente madura y crítica, no es capaz de decir, mira, si me pones a este señor de primero de lista, no te voy a votar? Pues muy sencillo, porque no son ni maduros ni críticos. Te lo estoy diciendo. Pues es lo que está diciendo, que nos tenemos que preguntar eso. El adoctrinamiento general y el blanqueo de este tipo de gente. Cristiano, o sea, que esta gente no se pueda blanquear, que este señor no le entrevisten en Televisión Española. La ideología en la educación, más la financiación de TV3, no solo es culpa ni responsabilidad de los partidos catalanes, que te quede claro, porque ese dinero parte de los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Y esa responsabilidad también. Y en España ha gobernado el Partido Socialista y el Partido Popular, que son cómplices de todo esto, por su dejación de funciones en todo esto, que es algo que ve la gente. Frank, y ahora blanqueemos lo que queréis. En eso estoy de acuerdo, porque muchas veces hemos debatido sobre el tema. He terminado también en la ley electoral porque han estado Partido Popular y Partido Socialista en manos de independentistas para sacar los presupuestos generales del Estado, que en nuestro país han permitido a Puyol y han mirado para otro lado durante mucho tiempo crear el caldo de cultivo que ha originado lo de Cataluña en el día de hoy. Pero que todo eso haya ocurrido en el pasado, tenemos que pensar en el futuro, porque lo que sí que creo, y en la política sí que creo, que debemos de pensar en solucionar los problemas sin pensar en mirar al futuro, y no crear problemas, que es lo que hacen algunos en política a día de hoy, crear problemas porque les viene bien a su discurso, que es lo que ha hecho el PSOE con Franco, crear un problema donde no lo había. Decías antes, Cristiano, que te preguntabas cómo es posible que haya gente en la sociedad que acabe votando a gente que se presenta para cargos electos o políticos cuando tiene antecedentes terroristas. Y hay que tener en cuenta, además de lo que ha dicho Fran de la propaganda y de los medios de comunicación y del adoctrinamiento en los centros educativos, hay otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de establecer un marco legal que fuese mucho más lógico. Y es que tú preguntas a mucha gente quién es Arnaldo Otegi, a ver cuántas personas te dicen realmente o saben que este señor, creo recordar que en el año 80 o en el 81, fue condenado por el secuestro de Luis Abaitua, que era el director de la fábrica de Michelin en Vitoria, creo recordar, ¿vale? O que este señor intentó después el asesinato de uno de los padres de la Constitución, de Gabriel Cisneros, que me estaba tardando en salir el nombre, etcétera, etcétera. Es decir, el secuestro de Javier Pérez. Exactamente. Entonces, no fue condenado en ninguna de esas dos vistas, a pesar de que las mujeres que formaban parte del mismo comando sí acreditaron que formaban parte del mismo. Exacto. No fue condenado por falta de pruebas. Claro, pues a eso quería ir, es decir, ¿cuántas? Sí fue condenado por pertenencia a banda armada, a banda terrorista. Claro, exactamente. Entonces, a eso quería ir. ¿Cuántas personas en el día a día, con la cantidad de pruebas que tiene todo el mundo, con su trabajo, con sus hijos, con mil historias, cuánta gente se acuerda de dónde viene cada uno y de quién es quién? Por eso, precisamente, es más necesario que nunca, aparte de porque haya personas que hayan sido engañadas en el adoctrinamiento con la propaganda, porque también hay muchas personas que desconocen todo esto porque ya hace muchos años que pasaron algunos hechos, y por eso es más recomendable que nunca el establecer una serie de requisitos para poderse presentar como diputado de un parlamento autonómico, para poder ocupar responsabilidades de gobierno de forma ejecutiva. Por eso, porque hay mucha gente que incluso lo desconoce o porque se olvida, ¿vale? Ese es el problema que tenemos, que la política exigiría mucha más atención por parte de las personas que luego van a votar, para que estuvieran mucho más informadas. Y por otra parte, hay muchos medios de comunicación, de todas las personas que hemos visto aquí con vinculaciones terroristas, ha salido el caso de Gonzalo Boye. Gonzalo Boye fue condenado por participar, era un terrorista del MIR chileno, y fue condenado porque el secuestro de Manuel Prado y Colón de Carvajal y de Emiliano Revilla, ETA, el de Emiliano Revilla está acreditado que entre comillas, lo subcontrató al MIR chileno. Entonces, Boye y sus secuaces secuestraron al señor Revilla y después intentaron llevarse una parte del rescate que pudiera haber pagado la familia del secuestrado, ¿vale? Y fue condenado el señor Boye por eso. Pero es que después este señor en la cárcel se saca la licenciatura de Derecho, se colegia como abogado y le vemos constantemente en las televisiones hablando de derechos humanos. Una persona que ha sido un secuestrador. Y cuando ha habido periodistas como Herman Tertsch o como Isabel San Sebastián que han recordado simplemente una sentencia condenatoria por secuestro del señor Boye, el señor Boye les ha metido querellas por haber difamado su imagen. Y este señor está en los medios de comunicación, y como este, otros muchos. Es decir, los medios de comunicación, aunque sean privados o aunque no tengan vinculaciones con el poder nacionalista, en muchas ocasiones también hacen dejación de funciones de dar voz a estos personajes que han tenido vinculaciones incluso con el terrorismo, como Gonzalo Boye, y eso no debería ocurrir. Por eso es más necesario que nunca establecer esas salvaguardas en el sistema legal. Ante estas amistades peligrosas que estamos poniendo hoy sobre la mesa, nos preguntamos, ¿existe connivencia entre el nacionalismo oficial y la violencia callejera o incluso las actividades terroristas como estamos viendo? En fin, hoy les estamos preguntando en nuestra encuesta si creen ustedes que esos partidos políticos que apoyan y defienden a los que han sido detenidos para fabricar bombas y cometer atentados deberían ser legales o no. Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Pequeña pausa y volvemos con la crónica política nacional para conocer el contenido de dos encuestas que hemos conocido hoy. El CIS, que dice que Pedro Sánchez arrasa, y GAD3 en ABC, que dice todo lo contrario. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Si la España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Mire que yo soy el Lendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. Ahora. Con España a cuesta. Todos los domingos de 10 a 12.